Señoras y señores, sean bienvenidos a el día de hoy, una ocasión muy especial porque tenemos una entrevista en exclusiva con quien ha invadido más de 64 países en el mundo, más de 400,000 casos. Señoras y señores, hoy con nosotros, el coronavirus. COVID-19, antes que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, Luis. ¿Cómo me dirijo hacia ti? ¿Como COVID-19, Corona Baby? Coronavirus, está bien. Eras coronavirus, así fue como naciste. ¿Por qué te cambiaron el nombre a COVID-19? Supongo que fue porque como que coronavirus no daba como tanto miedo, tanta seriedad, inclusive había mucho meme y así. Entonces, pues como que COVID sí representa como, ay cabrón, este es el COVID. Entonces, yo supongo que por eso fue que me cambiaron el nombre. Yo no tuve nada que ver en eso. Ok. ¿Cómo naciste? No tengo claro el recuerdo de mi nacimiento como tal, pero sí tengo flashback. Tengo fotografías grabadas en mi ARN. Recuerdo tres. Una es un murciélago, otra un chino comiendo ese murciélago, y otra es ese chino remojando el murciélago en salsa de soya. Podría decirse que tu papá es ese chino y tu mamá un murciélago. Así es, la salsa de soya, un sazonador lubricante, supongo. ¿Cuál es tu misión en la vida? Expandirme, infectar lo más posible. ¿Por qué? Pues es algo natural. Siento que los virus hacemos eso, expandirnos, infectar. De cierta manera, a pesar de ser diferente especie, siento que nos entendemos con los humanos. Dentro de las personas más vulnerables están los adultos mayores. Es a quien más daño les pudieras causar. ¿Por qué con los abuelitos, coronavirus? Por estrategia. Sin duda, los abuelitos son clave en el posicionamiento de un virus. Son muy abrazables. Okay. Dan dulces, botan a los niños, estornudan, tosen mucho. Entonces, te puedes colar fácilmente y propagarte con ellos. ¿Y por qué te ponen coronavirus? Por la forma de mi cabeza, es como una corona. Y el 19 fue porque el año en que me descubrieron fue en 2019. ¿Entre virus ustedes se conocen? Sí, como no, soy gran amigo del ébola. El virus de la hepatitis es mi compadre. La varicela es prima segunda por parte de mi mamá. La influenza es mi vecino. En fin, con muchos virus nos frecuentamos. ¿Y en estos días qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho el virus de la gripa, por ejemplo? No, casi nadie le habla. Es muy creído la gripe. Como es el más famoso de los que siempre tienen trabajo, se siente mucho. Ah, ¿en serio? Sí, diría que se le subió un poco. No te pela. Ni siquiera vaya el VIH, que vaya, es el VIH, llegó a contagiar a Freddie Mercury, se lo llevó pues. Y bueno, y el VIH se siente tanto como el virus de la gripa. Ok. ¿Y cómo son con los que sí se juntan? ¿Cómo son sus fiestas, sus fiestas locas, si se puede saber? Sí, bueno, son fiestas alocadas, se pide sangre para todos los virus que estén ahí. En algunas se llegan a pedir células para diversión de los invitados. Son buenas fiestas, como las de Ryan Show. Ahora, señor coronavirus, digo, poniéndonos un poco más serios, ¿cómo funciona su organización delictiva, si le pudiéramos llamar así? Tengo entendido que son como secuestradores. Sí, algo así. Invadimos las células vivas y normales y las usamos para multiplicarnos y producir otros virus como nosotros. Ya dependiendo del virus, es la parte del cuerpo que atacamos. Una vez que atacan el organismo, ¿qué pasa? La guerra, mi amigo. ¿Cómo? Sí, hay una lucha entre nosotros y las defensas del cuerpo, el llamado sistema inmunitario. Ok. Sí, el cuerpo está debilitado, o en casos específicos como los viejitos, personas con ciertas enfermedades, etc., pues nos es más fácil ganar esa batalla. Ok, ahora en tu caso, ganas la batalla, entras al organismo y ¿qué pasa después? Soy una enfermedad respiratoria. Solo ataco primero a los pulmones, pero como estoy en la sangre, puedo llegar a muchos órganos. ¿Y de ahí lo que buscas es matar al infectado? No, a ver.
yo no quiero que mi casa, en este caso el cuerpo de la persona que infecto, se muera. Es como querer destruir donde vivo. Si la persona muere, yo también muero. Entonces, no. Okay. Mi tirada es quedarme el mayor tiempo y a la par expandirme en otros cuerpos a través del contagio. Vaya, vaya. Sí, la llamada cuarentena en la mayoría de los casos es muy tranquila. El infectado sigue con su vida normal, ve Netflix, juega videojuegos. Y bueno, nosotros de igual forma vivimos a todo dar en su organismo sin molestarlos, entre comillas, hasta que paulatinamente nos vamos de ese organismo. Ok, pues... pues ahí está, señores, palabras fuertes por parte del coronavirus. Ahora quisiera preguntarte, todo este rollo de las fake news que corren en la red, ¿qué piensas de eso? Es un clásico. A mí me gustan las fake news, generan pánico y miedo, y eso genera que las defensas bajen de la persona y pues sea más fácil ganar batallas en ese tipo de personas. Entiendo que la siguiente pregunta es complicada para ti, pero quisiera preguntarte si tú pudieras darnos algunos tips para no enfermarnos de ti. ¿Cuáles serían? Es difícil lo que preguntas porque pues te estás metiendo con mi chamba, vaya. Sí, yo sé, pero somos México, somos latinos, no tenemos el mismo dinero que allá en Europa, queremos que esto vaya poco a poco. Ok, entiendo. Yo creo que la principal es lavarse las manos. Esa es una de las mejores maneras para deshacerse de mí. En caso de que yo esté agarrado de la mano, con el jabón me despego y bueno, con el agua me voy por el drenaje. Ok. Y también son las bolsas de plástico, manijas de hierro, son superficies en donde nos podemos quedar vivos por algo de tiempo. Ah, sí. Sí, claro, mucha gente por lo de la cuarentena está pidiendo comida a domicilio. Entonces nosotros nos agarramos de la bolsa de plástico y bueno, puede que ahí estemos. En mi caso soy un virus que sabe parkour, entonces pues, me es fácil saltar de la bolsa a la mano del güey que trae la comida o que recibe. Coronavirus, ¿qué piensas de la situación en México? ¿Cómo estamos llevando esto? Bien, ha habido precauciones, pudieron haber sido más medidas, pero afortunadamente para mí no tantas. ¿Consideras que ya la libramos? No, sin duda no. Esto va mucho más allá de unas semanas. Nuestros expertos virológicos dicen que podemos sobrevivir quizás hasta 12 meses. Ok. Sí, aquí lo que aconsejamos desde nuestra virilidad es que cuiden a sus personas que valen la pena. ¿Cómo? Sí, o sea, sus doctores, sus policías, etcétera, los que ayudan a su mundo en estas situaciones. Cuidar a sus maestros también. ¿Maestros de la escuela? No, me refiero a los viejitos. Como sabrán, son los que están en mayor riesgo. Muy bien, pues bueno, ahí está. Ahí están las palabras del coronavirus. ¿Quisieras decir algún mensaje para la humanidad en general? Te están viendo billones de personas que ven mi canal. No, pues muchas gracias, un placer ser su victimario, que es una batalla limpia, disfrutémonos, y bueno, esperemos que ustedes se organicen bien para que esto sea paulatino y no un caos en las redes. Hay mucha gente que nos pide que contagiemos a americanistas, a un tal Alex Stretch y vaya, iremos viendo hacia dónde nos movemos. Ok. Pues muchísimas gracias, señor coronavirus, por venir el día de hoy aquí. Esta fue la entrevista del día de hoy. Nos vemos en otra ocasión con algún otro personaje viral. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Podrías estornudar otra vez? Sí. Achú. Una vez más, por favor. Achú. Es que... señales de propagación a mí me prende. ¿Puedes hacerlo una vez más? ¡Ashi! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Una más! ¡Lacha! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh, sigue! ¡Achú! ¡Oh! ¿Cortamos? Sí. ¡Achú! ¡Ah! ¡Ah!